Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Lug02. Hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en CubeCraft, en el servidor de CubeCraft. Ya sabéis, si Osocardois tenía una serie de Minecraft competitivo, bueno, la sigo teniendo, en la que me dedicaba a hacer, pues eso, a competir, intentar entrar en el podio de CubeCraft, ¿vale? En Minecraft solo. Entonces, la verdad es que es un poco injusto estar yo jugando contra gente que lleva en el podio ahí 3 años, ¿vale? Entonces, hacerme yo en muy poco tiempo lo que hay gente que se ha hecho en años, pues no es demasiado justo. Así que han sacado un nuevo modo de juego, ¿vale? No, bueno, no ha sido por esto, lo han sacado porque han querido, pero bueno, han sacado un nuevo modo de juego que es Skywars en dúos, y vamos a aprovechar esto para hacernos una serie de verdad, una serie de Minecraft competitivo. En esta modalidad, que sería Skywars en dúos, ¿vale? Lo malo de esta modalidad es que dependemos de un segundo jugador, ¿vale? Ya no depende tanto de nuestra habilidad. Obviamente, veréis que la mayoría de las partidas las gano yo solo, o algunas incluso vais a ver que pues me carrilean un poco, ¿vale? Es normal, al fin y al cabo es un dúo, ¿vale? Hay uno que es mejor y otro que es peor. Pues el que es peor simplemente hace apoyo, y el que es mejor pues va a físico y fin, ya está. Y no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, porque hay gente que con el arco que es buenísima, ¿vale? Y no por eso es peor que el que va a melee. Esperad, que viene por aquí un jugador. Tomamos esta manzana de oro. Por cierto, ¿qué os ha gustado la... ¿Os ha gustado la... Jolín. Vale, es que estaba peleando, no me salían las palabras. ¿Os ha gustado la intro? Yo creo que me la he currado bastante, ¿eh? O sea, tengo que decir que todos los clips que habéis visto son de partidas que he perdido. O sea, ahora mismo, en teoría, si gano esta, en teoría vais a ver este clip, o sea, esta partida. Sí, os acabo de hacer un spoiler brutal. Si no os habéis dado cuenta, todas las partidas que os enseño en Minecraft competitivo son yo ganando, pero obviamente yo pierdo, ¿vale? Sí que es verdad que siempre intento cuidar mucho esto, el ganar o perder, porque creo que es algo que es importante. En plan, no puedes tener 3.000 victorias y luego haber perdido, pues, ¿qué? 20.000 veces, ¿sabes? Es como, tío, no sé, eres un poco malo, ¿sabes? O sea, 23.000 partidas y solo has ganado 3.000, ¿qué quieres que te diga? Si estamos en 3.000 y tenemos 7.000 perdidas, eso ya sería más... O sea, bueno, estaría bastante bien, en plan, ganar una de cada tres o una de cada dos, aunque una de cada dos... al final tienes que terminar remontando, ¿no? Porque obviamente al principio vas a jugar mal sí o sí. Y ya no al principio de cuando empiezas a jugar, sino al principio de cada día, ¿sabes? Si cuando aún no has calentado ni nada, empiezas a jugar mal sí o sí. Y eso es algo inevitable, o sea que mejor una de tres. Aunque tampoco es algo que me importe, lo que me importa es hacerme victorias y pues enseñároslo a vosotros. Y entonces, en cuanto a la intro, si apoyáis mucho los vídeos, voy a hacer una intro distinta para cada uno de los vídeos, ¿vale? Espero acordarme, porque creo que me ha quedado bastante guay. Sí que es verdad que la música ayuda bastante, pero hay que decir que encontrar música así sin copyright de este estilo por YouTube, por lo de YouTube Creators Studio, ¿vale? Que es donde te dan la música que puedes usar sin derechos de autor y tal. Es bastante chungo, ¿eh? O sea, os lo digo, me he tirado ahí unas 2 horitas, no para encontrar esta canción en concreto, ¿vale? Pero sí buscando canciones para el canal, y es como, empiezas a escuchar canciones, piensas, ¿esto para qué me podía servir? ¡Para nada! Sí, ya te lo digo yo. Vale, vamos a matar por aquí, y llevamos, bueno, claro, aquí es distinto, porque en solo hay 12 jugadores, pero aquí 16. El bug este de que la espada se te convierte en una manzana de oro es un poco toca huevos, ¿eh? Pero bueno, ojo que estamos 2 contra 1 y me he flipado aquí un poco. Vale, hemos matado uno, ojo el otro, ¿eh? Estamos full diamond, eso es lo bueno, porque estoy minando diamantes, si no os habéis fijado, mientras comentaba lo de la intro. Uf. Madre mía, cómo nos ha dejado. Cómo nos ha dejado, chicos. Pues nada, el diamante no nos sirve de nada. ¿Cómo nos han dejado, eh? O sea, nos han molido, pero... No nos han matado, pero telita. O sea, sí que es verdad que eran dos y iban bastante bien equipados. Y yo iba mejor equipados que él, pero solo era uno, ¿sabes? O sea, me deberían haber ganado, pero bueno. A ver, quedan 3 jugadores. Me gustaría que no fueran de los dos... Ah, vale, vale. Está mi compañero este. Pues muy bien, mi compañero no ha salido de su propia isla. Pero al menos me ha ayudado a entretener al último jugador y matarlo. Pero bueno.
Madre mía, qué calor hace aquí, tío. Esto del verano es, vamos, para grabar es asqueroso, te lo digo en serio. Encima tengo que apagar el ventilador para que no se escuche en el vídeo. O sea que, de nada, ¿eh? De nada, porque me estoy friendo aquí como un desgraciado. Madre mía, tres manzanas de oro. Yo creo que aquí se han flipado, ¿eh? O sea, aquí te dan como mucha manzana de oro. Y, bueno, a ver, claro, si es un jugador que está jugando con un amigo, sí, se han flipado. Pero si está jugando como yo, o sea, como la mayoría de gente que no ha pillado un amigo y está jugando aquí solo, pues vale. Entonces las manzanas de oro son de ayuda porque normalmente la gente. Bueno, yo estoy hablando por mí, ¿vale? Porque la gente va en dúos, menos mis dúos, que no sé qué pasa, que. Os lo juro, ¿eh? Intento ir con ellos. En plan, tío, sígueme, pero es que son demasiado lentos. Es como, tío, es que. Uf. Macho, podrías acelerar un poco, o sea, me da un poco igual, ¿sabes? Que tengas una espada de piedra Sharnes 1 o normal, ¿sabes? O sea, por favor. Mirad, o sea, es que, bueno, tal vez soy yo demasiado rápido, ¿no? Porque soy el primero en llegar al centro de toda la partida y los otros no están ni en la primera fase, pero bueno, vamos a hacernos aquí una mesa de crafteo porque lo valemos. Y vamos a hacernos por aquí una manzana de bloques de oro. Tengo que decir que, a ver, si veis que he mejorado en plan en cuanto a crafteos, es porque he estado haciendo un par de runs, ¿vale? Una run para mí, bueno, y para todo el mundo. Es básicamente en plan, bueno, una run hardcore sin regeneración, ¿vale? Que es abrir un mundo en hardcore sin regeneración. Intentar matar al dragón. No lo he conseguido hasta el momento. Grabo todos mis intentos por si alguien lo pregunta. También, si no lo consigo, los borro. No sé si debería hacerlo o luego hacer un montage, en plan, hacer un montaje. Aunque tampoco tendría mucho sentido porque sería como subirlo al canal y nadie entendería lo que está pasando. O sea que mejor hago el intento bueno. Mi intención era sacarme un intento bueno. Y luego hacerme un survival ahí sin regeneración, ¿sabes? Pero es que, chavales, yo no soy. Yo no soy el Rich, ¿vale? No, pero cuesta mucho. Cuesta mucho. Llevo como 6 o 7 intentos. Cada intento dura. Dura bastante. O sea, dura como mínimo 30 minutos. Y ya. Mira, mi récord de supervivencia ha sido 1 hora y 10 minutos. Que es como solo 1 hora y 10 minutos. Ponte tú sin regeneración, ¿vale? En Minecraft Pocket Edition, en Minecraft Bedrock, perdón. En Minecraft Bedrock. Java no vale, ¿vale? Bedrock. Porque es asqueroso, asqueroso la suerte que he tenido. Madre mía, minando. He estado toda una noche, en plan 10 minutos enteros, ¿eh? Minando árboles para que no me den ni una manzana, que es como. Pero bueno, o sea, ¿qué estafa es esta? Luego, los esqueletos, increíble. Los ghasts también. ¿Sabéis cuando el ghast hace el ruido ese, ¿sabes? Vale, hace el ruido. Me cubro y como que el ghast no dispara la bola, ¿vale? Porque no me ve. Pero a la mínima que salgo, me la dispara instantáneamente y me va directamente hacia mí, sin hacer ni ruido ni nada. O sea, es un bug eso. Y me ha matado, ¿eh? O sea, las veces que he muerto. Mira, una ha sido por caída, porque me ha picado una araña de cueva, me puse nervioso y me caí, me morí, ¿vale? Luego, un blaze y todas las demás, pero todas, ¿eh? Bueno, una por lava y todas las demás son por culpa de Ghast. Pero por este asqueroso bug, tío. Es que no puedes luchar contra Ghast como haría un jugador de Java, ¿vale? O sea, en Minecraft Bedrock no puedes y es algo que tengo que entrenar porque el Nether se me da como el puto culo, o sea, increíble. Yo pensando que era bueno, sí, bueno, a ver, soy bueno con regeneración. El Nether te lo hago en un momento, con full iron, chaval. Pero, tío, es que sin regeneración te pega un blaze y te vas a la mierda, tío. Además que no me tiro media hora farmeando como un parguerita ahí. Uy, voy a coger un poco de oro. Voy a hacer un poco de street mining, ¿no? Vamos a coger aquí un par de manzanas. Porque la intención es que hacer. Vale, hacer un vídeo de, yo qué sé, 6 horas. ¿Vale? Pero que esté todo el rato haciendo cosas. No hay street mining con parguera, ¿sabes? Como mínimo ponte en una cueva natural. Esa sería la gracia, ¿no? Bueno, tal vez con 6 horas. Madre mía. La hemos ganado aquí sin darnos ni cuenta, madre mía. Bueno, lo que estaba diciendo, 6 horas, tal vez me he flipado.
tal vez serían más. Sé que sería un vídeo que tal vez al principio no miraría casi nadie, eso lo tengo más que aceptado, pero en cuanto empezara la serie, que sería ya... Porque claro, supongo que cuando empiece la serie... O sea, mi idea siempre es ir al Nether, ¿vale? Y conseguir las pociones, ya no de melón, si consigo las de melón, en plan con melón dorado y poderme hacer pociones de vida instantánea, perfecto. Pero si no, uso las de regeneración que se hace con las lágrimas que te dan los ghasts. Pero ¿qué pasa? Que nunca consigo varas de Blaze, ¿vale? He conseguido varas de Blaze, pero nunca consigo las verrugas. Nunca, nunca. Siempre acabo muriendo antes, tío. Es flipante, en plan. Cómo me quedo siempre a las puertas de poder regenerar permanentemente todo lo que quiera y no lo consigo. Es que no lo consigo, tío. Nunca, ¿eh? De momento aún no lo he conseguido. En plan, en el modo este de sin regeneración. Y bueno, aún estoy... esto me va súper bien, el modo de sin regeneración. Porque así además practico para mi serie Hardcore. Que si no la habéis visto, no sé qué esperáis. Creo que ya voy por el séptimo episodio. Dentro de poco voy a cumplir el décimo. Si es que no nos pasamos el dragón antes, que lo dudo bastante porque... tema Ender Pearls, nos faltan aún unas cuantas. Y bueno, preparación también. Me gustaría ir con pociones. No me gustaría repetir toda la serie, ¿sabes? No, gracias. Por eso mismo estoy haciendo ahora la de Ultra Hardcore. Porque imaginaos, si llevo 7 intentos y o sea, aún no he conseguido pasármelo. O sea, yo no esperaba que fuera. Bueno, este lo hemos matado de un toque, lo siento. O sea, no era consciente. Yo te he atacado porque tenías tu amigo al lado y me parecía justo hacer un 2 contra 1, pero no sabía que estabas a un toque. Lo siento, de verdad. Pero, a ver, ¿qué estaba diciendo? Yo no me esperaba que fuera fácil, obviamente. Me esperaba intentos, o sea, muchos intentos. Que muriera contra la batalla contra el dragón y tal. Pero qué va, si es que no pasas ni del Nether, cabrón. No pasas ni del Nether. Y el Overworld no lo controlas. Por cierto, le estoy disparando porque quiero tirarle el casco de diamante. Equípatelo, tío. Tío. Es que, ¿veis? Esto es lo malo, tío. De estar jugando con gente que no te hace ni puto caso. Que va a su puta bola y tú luego los tienes. Bueno, se ha comido. Me he comido la manzana por un... Vaya. Y vaya. Increíble. Iba a escribirle equip the helmet, que significa equipa el casco. Que se lo he dado y no se lo ha puesto, pero se ha caído al vacío. Pues allá tú, chaval. Vale, ojo porque hemos pegado ahora a los dos. Me gustaría matar primero a uno. Vamos a matar a este que parece un poco más tonto. Y el otro que lo hemos tocado, sí, se ha alejado un momento, pero ahora viene a por nosotros. Sí, este se centra demasiado en la... Bueno, iba a decir, se centra demasiado en la regeneración. Tenía poca vida. Dejémoslo ahí. Vale, aquí abajo en teoría hay otro jugador, ¿no? Sí. Ahora vamos a por él, ¿eh? Pero espérate un momento. Estoy aquí mejorando mi equipo. Vale, vamos a coger por aquí los bloques de oro que nos van a ser súper útiles. Ahí estamos. ¿Cuántos tenemos? 6. Este no me deja minarlo. Vale. No pasa nada. 7 y 8. Vale, acaban de decir en el chat que no hagamos dúo. En plan, por favor. O sea, yo no sé si se piensa que estamos haciendo team o algo, pero vamos a escribirlo ok para que no se preocupe. Que chicos, yo no hago trampas, ¿eh? Yo no hago trampas. Tal vez en los ratos libres cuando nadie mira, pero... No, no. Chaval, ¿me pegas? Por favor, que si no esto es muy aburrido. Vale, perfecto. Es que si le pego yo solo y no sé, tal vez estaba haciendo algo en plan escribiendo en el chat, digo, espérate, que tal vez lo estamos liando. Vale, pues muerto. Muy bien, querías... No querías que hiciera team, ¿no? Venga. Espérate. Vale, eres tú, ¿no? Sí, eras tú la que has escrito en el chat. No, 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 pues... ¿Ves lo que tengo en la mano? ¿Ves lo? Esto es para que no me acuses de hacks, ¿vale? Mira, 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 una manzana cheta en tu puta cara. Y mira, 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 mira. Regeneración ahí a tope, resistencia, resistencia contra el fuego, absorción. Madre mía. Pff, pff. Ah, que no eras la última. Vaya. Vaya. Ah, pues no ha sido esta la que... Ah, pues mierda, no ha sido esta la que me ha vacilado. O sea, la que he dicho no sé qué, se llamaba ya no sé qué. Hola. Where are you? Por favor. ¿Eres ese? ¿O esa? No sé. Es que no sé si ha muerto, tal vez ha muerto. O incluso... Tal vez era un espectador, aunque creo que los espectadores... creo que los espectadores no pueden comentar, ¿no? Ni idea. Vamos a comprobarlo. ¿Eres tú?
No, pero bueno, voy a ganar la partida yo porque tengo los poderes de una manzana superchetada, tengo una resistencia que apenas me quitas vida y te he matado super easy, tío. Madre mía. Pues vamos a la siguiente partida, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Vale, la verdad es que la partida de antes, o sea, he dicho que ha sido súper fácil, yo lo he jugado muy bien, ¿vale? El truco de ese mapa es básicamente ir al centro, hacerte la manzana chetada, a pesar que eso no te asegura ganar, porque la chica tenía mucho juego, o sea, la antepenúltima persona que ha muerto, tenía mucho juego con tirarme al vacío y no la he hecho. La verdad es que he estado bastante denso en ese momento porque ha sido como, ojo, que creo que la has liado un poco, chaval. Pero bueno, al final ha salido todo bien porque soy una bestia, soy buenísimo en este juego, es broma. Pero bueno, a ver, vamos a hacer ya puente porque paso un poco de jugar con vosotros. Tengo que decir que todas las veces que he intentado hacer caso o irme con mi compañero, he muerto. O sea que voy a ir a mi bola. Lo siento si alguno de vosotros es como... Tío, pero ve con tu compañero que para algo estás jugando en dúos, déjame en paz, ¿vale? Yo sé lo que hago, ¿vale? Yo controlo aquí, el que juega al Minecraft soy yo, ¿vale? Bueno, supongo que tú también, pero me entiendes, ¿no? O sea, aquí el que lleva más de 10 partidas perdidas soy yo, ¿vale? O sea, déjame en paz. Así con todo el respeto, querido suscriptor. Vale, vamos a pegar a este. Bueno, la verdad es que este tío pinta bastante de ser bueno, la verdad. Bueno, al menos agresivo, que me gusta. Posterita. Vale, tiene 19 diamantes. Vale, pues mira, compañero, vamos a hacer una cosa contigo. Vamos a hacer aquí rápido una mesa de crafteo. Y vamos a craftearnos aquí una pechera para mí. Bueno, para ti, perdón. Que yo ya tengo. Y luego nos equipamos esto. Y así los dos tenemos la misma armadura. Espérate, un momento, un momento. Toma, ahí tienes unas botas. Perfecto. Perfecto. Me las podía haber equipado yo, pero da igual. Como lo ha matado él, digo, mira, se las doy, ya que se la ha ganado, al fin y al cabo su loot. Yo soy legal, chicos, soy legal. No lo hago por ser aquí para ponerme la medallita, es verdad. Y lo digo básicamente para tirar un poco de beef a esa gente. Mira, mira, mira. Madre mía, y me cubre y todo. Y me cubre. Increíble. Este jugador es buenísimo, ¿eh? Muerto. Acá hay más diamantes. Vale, pues vamos a ponernos esto. Y vamos a matar a este primero. No sé qué es esa skin, pero bueno. He visto bastante gente que se pone capa. La verdad es que no tengo ni idea cómo se pone. Me gustaría averiguarlo en cuanto lo sepa o en cuanto me moleste en buscarlo. Os lo comparto, ¿vale? O sea, os subo un tutorial. Voy a intentar, si me acuerdo, ¿vale? Siempre con el si me acuerdo, me va muy bien como excusa. En un vídeo, en el vídeo de la granja de esmeraldas que lo está petando, actualmente tiene 480 visualizaciones, que está súper bien. Estoy súper contento con ese vídeo. Es un vídeo de Survival, que además me encanta que Survival triunfe, ¿vale? Gracias. Porque son vídeos que me cuesta bastante hacer, ¿vale? En cuanto a horas, en cuanto a entender lo que estoy construyendo, porque he visto muchísimos youtubers que construyen, no estoy tirando beef a nadie en concreto ahora mismo, pero he visto muchos youtubers. Ponte el casco, chaval. Put the helmet on, que parece que no sé hablar inglés, chicos. Soy bilingüe, ¿vale? Hablo castellano e inglés. Bueno, trilingüe, perdón. Hablo también catalán, así que a tope. De hecho, hay bastante gente que lo ha adivinado. En plan, en el vídeo de Momo tenía el Watts en catalán y había gente que lo adivinó, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así me gusta. Sé que os va bastante igual, pero bueno. A ver. Pues eso, en el vídeo de la granja de Survival, de la granja de Esmeraldas, que hice un tutorial en plan cómo hacerla, dije que por si había alguna duda iba a poner el creador de la granja original, que no sé si es el creador o simplemente ha hecho, bueno, el tutorial de donde he sacado yo la granja, ¿vale? No sé si es el creador de la granja, pero bueno, pues nada, otra victoria. Perdonad que me corte, ahora en la siguiente partida continúo hablando de esto. Pero no lo estamos haciendo nada mal. Vamos a ver una cosa que me tiene bastante intrigado. Que es... Vale, a ver, Teams of Two. He muerto 6 veces y he ganado 6. O sea, he muerto 13 veces y he ganado 6. Pues no estamos en el podio, ¿no? No, no aparecemos aquí. Mierda. ¿Por dónde iba? La granja de esmeraldas, eso. Tengo un vídeo de la granja de esmeraldas. Sé que lo habré dicho como 30 veces, pero bueno.
donde digo que voy a poner el link del creador original, ¿vale? A secas, ya no voy a aclararlo. Y bueno, digo en el mismo vídeo que si me olvido, que me lo digan por los comentarios. Y efectivamente, me olvidé. Y efectivamente, hoy a las 8 de la mañana, o sea, le he contestado en 2 horas. O sea, el comentario me lo ha enviado a las 6 de la mañana. Que supongo que no será español, porque, chaval, para levantarte en verano a las 8 de la mañana tienes que tener. Tienes que aburrirte mucho, la verdad. Ya te lo digo yo. Pero, pues eso. Me escribe a las 6 de la mañana, me despierto a las 8, le contesto que telita, despertándose el youtuber a las 8, ¿eh? Increíble. Quiero mis 10, chavales. Pues eso. Le contesto, empezamos a tener una charla y tal. El chaval me dice que se suscribe porque, bueno, pues. Porque, o sea, le he ayudado. Yo le he dicho que muchas gracias y tal. Y mala gracia porque luego me miro el vídeo y veo justamente que, en plan, si no me acuerdo, decídmelo que lo pondré por abajo en la descripción. Y me hizo gracia eso. Vale, que no lo puse y al final un suscriptor me avisó y ya, así que lo hice. O sea, cuando vosotros me pedís algo, yo lo hago, ¿vale? Así, entre vosotros, ¿eh? Guiño, guiño, codo a codo, chavales. Y yo hago lo que vosotros me pidáis. Si vosotros me pedís un tutorial del CSGO, yo os lo. Vale, no, no. No os flipéis, no os flipéis, ¿vale? Yo juego Minecraft, ¿vale? Se me ha saltado una tecla. Vale, ya está, perfecto. Lo digo por si estabais viendo que iba un poco a lo subnormal. Se me había saltado una tecla. Bueno, no se me iba. Es algo que me pasa bastante. Bueno, bastante frecuentemente eso. Que se me salta la W y la tengo que colocar así a media partida, que es un poco. Pero bueno, por favor. Pero bueno, no ha pasado nada, eso es lo bueno. De momento no he muerto ninguna vez por culpa de la tecla. O sea que no pasa nada. Al fin y al cabo, el teclado está bien, el teclado en sí. Ojo, mi compañero, porque nos van a hacer ahora un bukake. Vale, nos han hecho un bukake. Somos 2 contra 3. Yo estoy recibiendo una. Vale, estoy a un corazón. Tengo que pirarme, lo siento. Lo siento, siento haber dejado vendido a mi compañero, pero ha matado a uno, ¿eh? Lo siento muchísimo, me he quedado medio corazón por caída. Vamos a ayudarle rápido. Vaya. Vaya. Lo han matado, chicos. Lo han matado. Han matado a mi compañero, ¿eh? Lo siento muchísimo, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Lo siento mucho. Vamos, cáete, 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 cáete. No se cae. Lo siento muchísimo por mi compañero porque lo ha dado todo, se ha quedado a luchar. Pero bueno, es que la armadura que yo llevo es de 7 puntos, 7 de 10, y la verdad es que es bastante asquerosa comparada con las que tienen estos. No tiene nada que ver. Además, que los diamantes te daban una fa. ¿Me los he cargado los dos? Me he cargado los dos, los he tirado los dos al vacío. Bueno, pues a ti también, tú no vas a ser especial, ¿eh? Ya ves, madre mía. Pues vamos a ganar esta partida, ¿eh? En honor a mi compañero que lo ha dado todo ahí, dándolo todo. A ver. Si alguien me dice en los comentarios en plan, vaya pringao ahí que ha salido huyendo, chaval, que estaba a un corazón, ¿vale? Luego me quedaba en medio porque soy tonto, pero estaba a un corazón, ¿vale? O sea, tengo derecho a salir huyendo. Mi compañero, si lo hubiera hecho también, además que, o sea, me he tomado la manzana de oro, me he alejado por si me estaban persiguiendo, y luego encima he disparado con el arco un poco para cubrirle y luego ya ha muerto, ¿vale? O sea que. Lo he dado todo. Si el compañero no ha podido huir. O sea, deberíamos haber huido los dos a la vez. Pero como tampoco tenemos para hablar, pues tampoco le puedo decir. Vamos, vamos, venga, corre, niño, corre. ¿Vale? O sea, yo os lo digo. Pero vamos a ganar en honor a mi compañero. Aunque es verdad, es verdad. Ahora que lo pienso, en plan, si yo gano una partida, estoy alimentando mi competencia. Esto. Uf, esto no me gusta nada. O sea, imagínate que tienes al top 29 y tú eres el top 30 y quieres avanzarlo y está en tu equipo. Es como, ¿qué hago ahora? ¿Ahora qué hago? Gano la partida, pero es que si la gano te va a sumar puntos a ti también. No me sirve de nada, tío. Yo la ganaría, porque así no le sacas distancia al top 29. Pero sí al 28, sí al 27, ¿vale? Porque los demás no están en tu partida. Pues hemos vuelto a ganar. Pues nada mal, nada mal. Vamos al lobby a ver qué tal. Porque en teoría ya deberíamos estar aquí, ¿no? Porque tenemos ahora mismo. Vamos a mirarlo. Teams of Two. Win 7. Deberíamos estar ya en el podio, ¿no? Vale, que justo, justo la gente. Sí, justo la gente lo ha dado todo y nos han fastidiado un poco.
Pues madre mía, este vídeo va a durar aquí media hora. Yo, bueno, no lo siento porque, mira, si os gusta Skywars, aquí tenéis un vídeo de media hora para estrenar un poco el Skywars competitivo de Teams de 2. O sea que espero que lo agradezcáis. Entonces, venga, vamos aquí a tope. 2, 1. Me gusta porque aquí no hay el go. O sea, el go está, pero cuando caes, ¿sabes? En cambio, en Survival, madre mía, en solo es como 3, 2, 1, go. Aún estás en la mierda esa de cristal, ¿vale? En la cápsula esa de cristal. Y te suelta y luego ya es cuando empieza, ¿sabes? Que es como un poco. O sea, suéltame cuando me dices el go, por favor, porque me lías un poco, tío. Pero bueno, a ver. Tengo que decir que estoy bastante desentrenado porque llevo bastante tiempo sin jugar Skywars. Tengo que decirlo. Minecraft no, Minecraft en sí no, pero Skywars sí. Y lo siento, ¿vale? Me disculpo. Ya me pondré más en serio. Tema Skywars solo, me he quedado a 670 victorias o algo así. Necesito como 1100 o algo así para estar en el podio. O sea que me queda una burrada. Demasiadas victorias son para mí. O sea, Skyward solo me lo voy a tomar más calmado. Bueno, no me lo voy a tomar ya directamente. Y simplemente lo que voy a hacer va a ser jugar esto. Para así poder medirme con gente que ha empezado al mismo tiempo que yo. Y que sea más justo, ¿vale? Yo lo digo. Vamos a dropear esto. Además que veis que hay competencia. Porque ahora mismo había un tío con 20 victorias. Y bueno, han sacado el modo de juego esta tarde, creo. Bueno, sí, lo han sacado sí o sí. Vale, empujamos a este. Vamos a ayudar al compañero. Perfecto. Le hemos robado la kill. Bueno, sí, la hemos robado. Lo siento. ¿Vale? Vale, no, no, no. No se la hemos robado, ¿eh? Vale. No se la hemos robado. Ha sido assist. Vale. O sea que aunque lo mate yo, es assist para mí. Vale. Interesante. O tal vez no lo he matado yo directamente, pero bueno. Vamos a matar a este, que va full diamond. Bueno. Chao, 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 chao. Dejadme en paz, pero bueno. Pero tú has visto eso. Sí, encima me persiguen, tío. A ver, vamos a hacer la jugada. Compañero, ¿me vas a ayudar? Perfecto, me tomo la manzana de oro. Las manzanas de oro aquí son súper esenciales. Toma el casco. Por favor, quiero matarlos, tío. ¿Qué te pasa? Toma lag. Toma lagazo. No he sido yo, ¿eh? Ha sido mi compañero que tiene una wifi. Ya ves, mi compañero que tiene una wifi tremenda, tío. Rápido. Tú pega. Tú solo pega, compañero. Tú solo pega. Que no te maten, ¿eh? Eso sí. Lo han matado, tío. En serio, eres tan manco. Te han matado. Ojo, ojo, ojo. Voy a morir. Voy a morir. Estoy a medio, tío. Adiós. Ah, que. Ah, que lo han matado. O sea, han matado a. Debería haber puesto bloques. Han matado a mi enemigo. O sea, el tío que iba full diamond. Rápido, vamos a cubrir. Madre mía, qué escalofrío me acaba de dar. Estamos a medio. Vale, vamos a esperar a que venga por aquí por la derecha y lo empujamos hacia el vacío. Mirad, tal que así, a ver si lo consigo. Si no, vale, perfecto. Digo, ojo, que tal vez me he pasado empujando y lo he empujado a la otra base. Solo me hacía falta esto, ¿sabes? O sea, te podías haber muerto. Vale, perfecto. Me gustaría ganar la partida. Llevamos 4 de 16. Una pena que nuestro compañero haya muerto. Pero es que la verdad es que ese PvP ha sido muy tenso, ¿eh? O sea, yo me he quedado a medio corazón. No sé si he comentado algo inteligente. La verdad es que ni me acuerdo porque estaba para la pelea. Este tío, claro, ha pillado todo el loot y ahora pues tiene un montón de diamantes. Normal. O sea, vienes aquí, me pillas con medio corazón. Yo también sé jugar así. Vale, estos dos son de teams diferentes. No, no, no cubras, no, no estoy yendo por ti. Esto ha sido como en plan bullying a tope, ¿sabes? En plan, tío, no me pegues, no, no, si no, no te voy a pegar, no, no vale la pena pegarte. Vale, hemos matado a nuestro oponente, básicamente le he hecho focus porque me ha robado todo el loot, o sea, te pasa por tonto. Y porque este parece un poco más pringado, la verdad. Así cubriéndose, ya no cubriéndose, sino que estaba poniendo los bloques. Si llego a ver que era más rápido, lo atacaba a él. Pero si, tal y como lo ha jugado, pues voy a por ti, te mato, pillo el ángulo perfecto y ya estaría. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Vamos a ver si estoy ya en el podio o tal vez ni siquiera se actualiza ya. Sería normal, ¿eh? Porque ahora actualmente hay 12.300 personas en el servidor, cosa que está bastante bien. A ver, 8 victorias, 99 kills, ¿eh? Telita. Vale, pues deberíamos estar. Pues no estamos. No estamos, no estamos, no estamos. Pues una pena, pues una pena. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no me enfado, pero bueno. En fin, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si así, dejad un buen me gusta.
Y pues no tengo nada que decir. Si dejáis más me gustas, voy a hacer más intros así guapas como la que habéis visto en el principio. Y bueno, una vez dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.